Hola, feliz tarde, oyentes de los 90.4. Estamos al aire en Evolución, en esta tarde de acústicos en Evolución, a través de los 90.4 FM, a través de Facebook y de la ud.udistrital.edu.co, también a través de la plataforma del grupo RITA de la Universidad Distrital. Alfredo Artila Godoya es nuestro director general. Mi nombre es Dani Tamayo. Me encanta acompañarlos cada viernes con los sonidos que hacen parte de esta historia musical de la verdadera alternativa de la radio. 17 años al aire, próximos a cumplir 18 como emisora universitaria y cultural. Siempre tenemos encuentros con los músicos que hacen parte de nuestro país y hoy tenemos una propuesta que viene desde el Cauca y una historia de vida que les va a encantar y también les va a dejar ahí un poco de enseñanza para que pensemos y vivamos la vida de una manera diferente. Hoy estamos con Absalón Sinisterra y su grupo Afropacífico, así que quédese ahí con nosotros en esta tarde de Acústicos en Evolución. Quiero que en mi país podamos todos trabajar, que esta sociedad incluyente nos ayude a progresar, que la educación en armonía y prosperidad. Qué bonito es vivir así, las metas se cumplen, sueños son realidad. Como estudiar es el camino del progreso, seguramente trabajar el de la paz. Sean los lazos de una amistad, porque de los niños el futuro tenemos que asegurar, porque de los niños el futuro tenemos que asegurar. Y yo quiero la paz, logremos la paz, seguro que la vamos a encontrar. Quiero la paz, logremos la paz, seguro que la vamos a encontrar. ¡Sabroso! Y prosperidad, qué bonito es vivir así, las metas se cumplen, sueños son realidad. Oye, como estudiar es el camino del progreso, seguramente trabajar el de la paz, que las diferencias sean los lazos de una amistad, porque de los niños el futuro tenemos que asegurar, porque de los niños el futuro tenemos que asegurar. Y yo quiero la paz, logremos la paz, seguro que la vamos a encontrar. Quiero la paz, logremos la paz, seguro que la vamos a encontrar. En vivo, gozando de la música del Pacífico, sabor y puro corazón. Tengo un gran sueño, es que mi familia puedan vivir aquí, que junto con los demás construyamos el mejor país, y a través de los tiempos haya mucha inversión social. Logremos la paz del pueblo para toda la humanidad. Como la vida es bonita, la debemos de aprovechar, con cosas maravillosas como ponerte a gozar. Cantemos con alegría este canto de paz. Que viva la patria mía y su acervo cultural. Que viva la patria mía y su acervo cultural. Y yo quiero la paz, logremos la paz, seguro que la vamos a encontrar. Quiero la paz, logremos la paz, seguro que la vamos a encontrar. Donde soñar sea realidad, vivir en paz, la felicidad. Donde soñar sea realidad, vivir en paz, la felicidad. Expectativa, yo
Quiero la paz, logremos la paz. Seguro que la vamos a encontrar. Todos queremos vivir las cosas grandes de la vida. Yo quiero la paz, logremos la paz. Seguro que la vamos a encontrar. Quiero la paz, logremos la paz. Seguro que la vamos a encontrar. Logremos la paz, seguro que la vamos a encontrar. Quiero la paz, logremos la paz, seguro que la vamos a encontrar. Donde soñar sea realidad, vivir en paz, la felicidad. Donde soñar sea realidad, vivir en paz, la felicidad. Quiero la paz, logremos la paz, seguro que la vamos a encontrar. Quiero la paz, logremos la paz, seguro que la vamos a encontrar. Quiero la paz, logremos la paz, seguro que la vamos a encontrar. Quiero la paz, logremos la paz, seguro que la vamos a encontrar. Quiero la paz, logremos la paz, seguro que la vamos a encontrar. Quiero la paz, logremos la paz, seguro que la vamos a encontrar. Quiero la paz. Cada año el 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz y hoy la celebramos en el mundo entero y qué mejor que sea de esta forma con Absalón Sinisterra y su grupo Afropacífico que están con nosotros en esta nueva edición de Acústicos en Evolución. Absalón, qué bueno tenerlo aquí con nosotros en la UD Estéreo, emisora de la Universidad Distrital. Hombre, maestro Dani, muchas gracias. Para nosotros es un placer inmenso compartir con ustedes nuestras experiencias del Pacífico. El Pacífico está presente en Bogotá, el Pacífico es Colombia y es una cultura que tenemos que aprovechar y además nos encanta, ¿no? Ya hablamos del rolo, del cachaco, que disfruta tanto estas tradiciones culturales que vienen desde el Pacífico, ¿no? Pero yo quiero que empecemos a contarle la historia a quienes nos escuchan a través de los 90.4 y también nos ven en la transmisión en Facebook. ¿Quién es Absalón Sinisterra? ¿Cómo inició en la música y qué hace acá en Bogotá ahora? Bueno, Absalón Sinisterra es un visionario de sueños que cree y creyó siempre en lo que sus viejos le enseñaron y cuanto a la música, pues siempre ha tenido la esperanza y la fe que es su camino, ¿ya? Entonces, por lo tanto, en ese trasegar siempre uno busca por aquí, busca por allá y pues Bogotá ha sido una bonita ciudad que nos ha acogido maravillosamente bien y bueno, y ahí estamos trabajando. Ya lleva más de 13 años por acá en Bogotá, ¿verdad? Llevo más de 13 años con la música y 8 años en Bogotá, 9 años en Bogotá. Bueno, yo quiero que contemos y recordemos un poco de la historia de Absalón Sinisterra que él ha contado en diferentes momentos de su vida y hoy es el Día Internacional de la Paz. Quiero la paz es una de las canciones con que se identifica y nos podemos identificar los colombianos con todos esos procesos que llevamos a cabo desde hace muchos años. Pero Absalón tuvo el infortunio de encontrarse de frente con la guerra, ¿verdad? Hace muchos años tuvo una experiencia de vida y yo creo que llevemos eso también a quien nos escucha y quien nos ve para darnos cuenta que sí se puede, que hay un futuro que uno puede cambiar, ¿no? Cuando toma decisiones y cuando cree realmente en la paz. Sí, claro. Bueno, Absalón y Afropacífico siempre ha tenido la convicción de trabajar con ese tipo de cosas y aportar un poco al desarrollo de la humanidad, ¿no? De donde estamos. Y bueno, para los colombianos es bonito saber que Colombia existe para todos, pero para unos pocos que nos toca la guerra o que nos tocó la guerra, es muy duro saber que esa parte, digamos, o sea, existe y que nos tocó. Entonces nosotros no regresamos nada, pero aportamos un poco a que las cosas de pronto se calmen un poco y, sí. Y desde lo musical, pues hacemos nuestro bonito aporte a la felicidad de la vida que es la paz.
Así es, y a través de la música se pueden cambiar muchas cosas, muchas perspectivas de vida, y usted lo hace, Absalón. Vamos también contando esa evolución desde que llegó a Bogotá. Usted lo ha dicho, ha llegado a la capital del país y se encontró con qué a nivel musical, cómo llegó con su música para después llegar a ser marimbas en Colombia. Bueno, Absalón Sinisterra llegó a Bogotá, como dicen muchos por ahí, con una mano adelante y otra atrás. Y que el primer escenario fueron los buses, digamos, ellos me bautizaron. La gente del transporte público, pues, se sentía bien con cuando uno cantaba boleros, baladas, y a veces son cubanos, también pacíficos. Y entonces, desde ahí viene la cuestión de que la gente que uno frecuentaba en esos momentos le pedía a uno, bueno, ¿dónde puedo escucharlo? ¿O cómo hacemos para contactarlo? ¿Cómo se llama el grupo? Y bueno, y de esa inquietud de la gente nació la agrupación que hoy tenemos aquí y que por muchos años hemos estado contribuyendo con la sabrosura del bogotano. Bueno, esto es Acústicos en Evolución a través de los 90.4 y de nuestro Facebook Live. Únase ya y comparta esta transmisión porque vamos a conocer toda esta evolución y la historia de la música de Absalón Sinisterra y su grupo Apro Pacífico. Yo rápidamente voy por acá a saludar a sus músicos, a los compañeros que hacen parte de esta propuesta musical. Recuérdenos su nombre, buenas tardes. Xavi Boler. Xavi Boler, ¿hace cuánto está con Afro Pacífico? Con el maestro Chalo ya llevamos 4 años y medio más o menos. ¿Y también viene de qué parte del Cauca? Somos coterráneos de Timbiquí, Cauca. Vienen de Timbiquí, bueno, ahí estaremos charlando más adelante de la música también. Empezó con ese proyecto de la mano de Absalón y también son multiinstrumentistas, ¿verdad? Sí, aquí tocamos de todo, así toca. Bueno, así nos toca y así le toca a los músicos colombianos. Por acá está ¿quién? César Martínez. César está con el Cununo en esta tarde. En esta tarde, sí señor. Y también inició con todo el proyecto de Afropacífico, ¿o hace cuánto está con ellos? No, relativamente con Afropacífico voy para 2 años. No, cumplo 2 años exactamente, estoy cumpliendo 2 años con la agrupación. En esa travesía que empezaron en su momento con Absalón. Esta famosa travesía, sí señor. Bueno, seguimos conociendo a los integrantes de Afropacífico que acompañan a Absalón en esta tarde. ¿Quién está por acá? Sebastián Torres. Sebastián hace parte de esta travesía de Afropacífico. ¿Hace cuánto está con él? Ya 1 añito con ellos. ¿De dónde es usted? De Bogotá. Bogotano, pero tiene herencia chocuana. Valle del Cauca. Valle del Cauca también, aquí está con el bombo en esta tarde. Gracias. Vamos a escuchar más música de Absalón Sinisterra y su grupo Afropacífico en esta tarde de Acústicos en Evolución. Yo quiero que ustedes compartan esa transmisión que llevamos a cabo a través de nuestro Facebook Live. Saludamos a Fernanda Villamil, que está ahí conectada con nosotros. Pueden compartir y díganle a todo el mundo que estamos conectados con la música del Pacífico en esta tarde a través de los 90.4. Somos la emisora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Absalón, los micrófonos de la UD Estéreo son suyos. Bueno, vamos a compartir esta bonita canción, ya que estamos en el mes de amor y amistad. Sigámonos queriendo, que la vida es bonita. Negra, dueña y ama del tambor, origen de la vida, de la música, tu sabor. Oye, llegaste al continente y nos diste lo mejor, la riqueza de tu cultura con tu canto, el tambor. Vaya. Música del Pacífico en Colombia son tu folclore. Déjate cantar desde esta nación. La música del Pacífico y del Colombia son tu folclore. Déjate cantar desde mi corazón. ¡Vaya! Thank you.
Soy negro de pelo quieto, oye, gracias a mis ancestros. Quiero mi negrura, amo mi raza, vivo bueno. Hay pureza en mi color y verdad en mi corazón. El mestizaje que llegó, fusionaron el folclor. Descendencia es africana, vivo orgulloso de mi región. Negro, negro negrito, negro soy yo. Mi descendencia es africana, vivo orgulloso de mi región. Negro, negro negrito, negro soy yo. Hombres y mujeres trabajando, trabajando como esclavos, fueron sometidos, maltratados y se rebeldizaron en busca de la hermandad. Así lograron su libertad. África hermosa, África linda, oye, cómo te quiero yo. Ay, dueña y ama de la vida, cómo te quiero yo. África hermosa, África linda, tierra bonita, cómo te quiero yo. Tierra bonita de cantores, cómo te quiero yo. Cómo te quiero yo. ¿Cómo te quiero yo? ¿Cómo te quiero yo? ¿Cómo te quiero yo? Es Absalón y Afropacífico en esta tarde de Evolución África. Tenemos la fortuna de ser herederos de toda esa cultura y que ustedes, la cultura afrocolombiana también la representa muy bien en esta tarde, ¿no? Sí, bueno, es que esa canción África nos trae, digamos, a esos momentos maravillosos que nos da la cultura africana, como su música y sus costumbres, en este caso, las bonitas costumbres del Pacífico. Bueno, que a veces desconocemos, ¿no? Por ejemplo, los que no han tenido la oportunidad de viajar al Pacífico, ¿con quién se encuentran? Con la gente alegre, esa alegría, la tradición, la gastronomía y la música. Esa respuesta se la responde Javi. Javi, cuéntenos, ¿qué vamos a encontrar entonces, por ejemplo, en Timbiquí? Es el corrinchero mayor. En Timbiquí usted puede conseguir todo lo que quiera, absolutamente todo. Tenemos una gastronomía única, tenemos mujeres, tenemos paisajes naturales, tenemos música y sabor, y tenemos cultura para Colombia. Hablemos de la gastronomía, el plato que vamos a encontrar cuando vayamos a Timbiquí. No, eso es sencillo. Usted lo primero que tiene que hacer es pedir un tapao de pescado de una vez. ¿Un tapao? Sí, un tapao de pescado. ¿Y si vamos a tomar algo, qué pedimos? Ese es el efectivo, para eso es el tapao. Eso me da como miedo. Eso es para que le levante. Sí. Sí, vea. Lo que Javi dice es cierto, porque es que, por ejemplo, yo cuando voy a viajar para Timbiquí, yo llamo a mi tía y le digo un día antes, pues, tía, voy mañana, llego a Timbiquí. Y mi tía, lo que ella sabe que hay que hacer es guardarle a Absalón Sinisterra un sopulento plato. No, ¿qué plato? En una olla. En una olla me guarda un sopulento sancocho de ñato, que cuando yo me como ese sancocho, vea, quedo ahí sentado. Le coge la suradera. Ay, uno sura hasta ya posta, compa. Y queda uno ahí rendido, porque es que la vitamina, ay, papá. Bueno, aquí, así que ahí toditos está. Ustedes están invitados
a Timbiquí, al Pacífico, a disfrutar de su gastronomía única. Y hoy disfrutamos de la música con Absalón Sinisterra y Afro Pacífico. Comparta esta transmisión y bienvenidos a los que se unen a Facebook y también a los 90.4 FM. Estamos en esta transmisión también gracias al apoyo del grupo Rita de la Universidad Distrital. Y yo los invito a que visiten el canal de televisión de la Universidad Distrital llamado IPTV, donde están todos los videos, en donde se ha hecho cubrimiento por la red Rita, la transmisión en vivo que está en este momento también, y obviamente a todo el equipo de la UDA Estéreo que está ahí presente con esa transmisión, a Carolina en la 40 y a todo el equipo que se encuentra aquí presente. Sigamos conociendo a Absalón. Usted nos contaba que llegó a Bogotá, lo recibieron los buses de la capital, pero hoy en día ya tiene 5 producciones, ¿verdad? ¿En qué momento se dedica usted a grabar la música que tiene hasta ahora? Bueno, el proceso de grabación empezó en el 2006, cuando obviamente trabajaba en los buses. De ahí nació mi primer disco, que es de boleros. Bueno, ese es un disco que es más íntimo que la palabra, porque lo tengo ahí conservadito. Y después, ya estando en Bogotá, ya nace Qué Bonito, Qué Cosas Tiene la Vida, a mi viejo y el par de sencillos que estamos, digamos, estrenando. Y todo eso nos lo da la exigencia del público. El público pide música. Ajá. Entonces hay que darle música al público. Y por eso ese día a día nos fue llevando a eso, a que el público se quedara con algo, ¿ya? Y mira, una cosa bonita que sucedió desde el primer disco, y es que la gente, cuando iba en el bus, que yo le saqué de la maleta el primer disco y dije, mire, este disco lo he hecho con la plata que ustedes me aportan, y la gente no lo podía creer. De los 5 discos que llevaba en la maleta, toditos se quedaron en el bus. Buenísimo. Ya, la gente lo apoyó tanto que fue mi motivación de ahí, hasta hoy, que cada vez que hago un disco, la gente siempre está presente y pues eso me motiva mucho, y de saber que ellos disfrutan y aprovechan lo que uno hace. Estamos hablando de Bogotá, de la historia musical en el transporte público de la ciudad, pero también hay festivales importantes, uno que se lleva a cabo en Cali, ¿verdad? El Petronio. Sí, el Festival Petronio Álvarez nos abrió sus puertas y pues después de 3 años de continuamente insistir, tuvimos la oportunidad de participar en el 2014, luego en el 2017, y hemos estado presentes en otros festivales como acá Colombia al Parque, que fuimos ganadores en el año 2016, y otras oportunidades que la ciudad de Bogotá nos ha ofrecido. Las diferentes culturas de Colombia tienen diferentes ritos. ¿En el Pacífico hay algún rito para ahuyentar la lluvia? ¿Conocen alguno? Javi lo sabe. Vamos a hacerlo. Se ponen dos tenedores así en cruz. Vamos a buscar dos tenedores, pero yo sé cuál es mejor. Yo sé que es la música la que puede ahuyentar la lluvia en esta tarde. Y aquí seguimos transmitiendo en vivo con Absalón y Afropacífico a través de Acústicos en Evolución. Y que la lluvia goce con nosotros. Cantos de mi terruño. Hola. Soy colombiano, hijo y nieto del Pacífico, nacido y criado entre ríos y montañas, cultivador de la alegría y el folclor, primo del sabor de la música de mi alma, primo del sabor de la música de mi alma y de los tambores que alegran sus cantares. Como en la mañana el canto de las aves y de los tambores que alegran sus cantares. Como en la mañana el canto de las aves. Uy, 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 el canto de mi terruño. Uy, 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 en mi curulao. Uy, 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 el canto de mi terruño. Uy, 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 en mi corrulao.
Y hoy les quiero compartir mis tradicionales cantos y les voy a mostrar un poquito de tanto, porque así conocerán lo que vamos a bailar. Rumba guabago y currulao, hoy rumba guabago y currulao, porque estos son los ritmos que siempre hemos bailado. La herencia de mi viejo, lo que nos dejaron. Porque estos son los ritmos que siempre hemos bailado. La herencia de mi viejo, lo que nos dejaron. Uy, 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 el canto es mi terruño. Uy, 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 es mi currulao. Uy, 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 el canto es mi terruño. Uy, 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 en mi currulao. Sube marea, lleva. Tierra, canto, canto mi folclor con requinta de marimba, patrimonio de nuestra cultura a lo largo y ancho del Pacífico, del Chocó a Buenaventura. Uy, 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 el canto es mi terruño. Uy, 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 es mi currulao. Uy, 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 el canto es mi terruño. Uy, 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 es mi currulao. Canto, canto de mi tierra, canto, canto mi folclor, canto, canto la alegría, canto, canto con sabor, canto, canto el mar y río, canto, canto mi región, cante, cante encantadora, cante, cante el gozador. Uy, 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 el canto es mi terruño. Uy, 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 es mi currulao. Uy, 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 el canto es mi terruño. Uy, 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 es mi currulao. Y en vivo. Goza marimba. Cántale, se fue la lluvia. Se fue la lluvia. Uy, 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 el canto es mi terruño. Uy, 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 es mi currulao. Uy, 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 el canto es mi terruño. Uy, 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 es mi currulao. Es Absalón y Afro Pacífico. Aplauso, por favor. Bravo. Pues estamos aquí muchísimas en la terraza Ágora de la universidad. Se fue la lluvia, ¿sí ve? Si ve que nos funcionó, el ritual de la música tiene ese poder, ¿no? Es y alegrarnos la tarde. No, es que Javi sabe eso porque él siempre andaba con la bisabuela y la bisabuela sí. Siempre le decía ese poca cosa. Y traía ahí el par de tenedores. Exactamente. Bueno, ahí estaba el canto de mi terruño, canción también que nos conecta con esa historia musical, con la familia, con todo lo que ustedes traen. Como afrocolombianos, y me hace acordar mucho de esos cánticos, esos cantos, las cantadoras, las abuelas, que tienen muchas historias, ¿no? Y que en el Caribe y en el Pacífico colombiano sí que se vive y que se siente, ¿no? Claro, cuando yo escribí esta canción, principalmente pensé, o sea, en mi abuelo, o sea, casi todas las canciones de territorio parten de ahí, de las enseñanzas de mi viejo, ¿no? Entonces, pensando en eso, en la papachina, en el pescado, en la rotura, en Santa Bárbara, en Chacón, en todas esas partes territoriales de nuestro Pacífico, Chocó, Valle, Cauca, bueno, que hace parte de la riqueza de nosotros. Entonces, dije, no, esta canción debe llamarse así, Cantos de mi terruño, porque es, o sea, invitar a la gente que no conoce al territorio. Y a través de esta canción. Bueno, ahí conocemos la historia, la música de Absalón y Afropacífico en esta tarde de Acústicos en Evolución. Protagonistas, pero hay otro protagonista en esta tarde que es el piano de la selva.
es la marimba de Chonta, que está aquí como protagonista en esta tarde, que alegra a los colombianos y que tiene toda una historia musical, ¿no? Desde su elaboración, en las notas, y usted, más que nadie sabe de eso, cómo se construye una marimba de Chonta, un piano de la selva. Bueno, la marimba de Chonta, o sea, hablar de ella es un respeto eterno, porque así lo sentimos los músicos tradicionales del Pacífico colombiano, porque es nuestro viaje, o sea, armónico de percusión, y que al tocarla, pues, el que no siente respeto por ella, mejor que no se acerque, porque nosotros somos muy celosos con lo que tiene que ver con nuestras cosas, y especialmente con la música, y bueno, la marimba, pues, que es la que nos armoniza esos sentidos de melodías cuando vamos a cantar o vamos a echar un enamoramiento con ella también. Y lo podemos hacer en esta tarde, pero yo creo que usted nos cuente también esa historia. Hemos hablado de la historia musical en Bogotá, en el Pacífico, en nuestro país, sus producciones musicales, pero también tiene otra bonita labor, que es construir ese instrumento, ¿verdad? Oiga, a mí me sorprende. ¿Usted quién le dijo eso? Ah, pues yo vea, lo estoy buscando por ahí, por todos lados. Es que esto de acá en la USO es como medio chismoso, ¿yo? Oye, eso está bueno. Para que vea, cuéntelo. Bien, no, de todas maneras, pues gracias por la pregunta. Bueno, construir la marimba es un caso bastante tedioso, pero lo importante es que cuando termina uno de hacer la marimba queda sonando bonito. La idea, ¿ya? ¿No? Bueno, para construir esta marimba me tocó viajar en 2012 a Timbiquí para cortar el material. Luego viajé en el 2013 a traer este material para hacer las marimbas aquí en Bogotá. Bueno, es una travesía inmensa porque, pues ya se imaginarán, ir al monte, cortar esta madera, echármela al hombro. Que todo lo hizo usted. Con mis primos y mis hermanos, a sacar 30, más o menos eran, no, 40... como atados de chonta, de cada atado tenía entre 25 y 30 chonta, de 1,50. Eso era pesadísimo. Claro. Entonces, eso fue un trabajo bastante tedioso. Después viajé, las mandé en barco. En barco llega a Buenaventura. De Buenaventura hay que dejarla en una casa que me presten para dejarla allí. Y después, cuando ya haya como, traerla de Buenaventura a Bogotá, y cuando ya está aquí en Bogotá, dejarla en un lugar esperando otro espacio para ir a hacer la marimba. Y bueno, cuando ya tenemos toda la madera ahí, pues ya uno se sienta y en un día, dos días, depende como el universo esté conmigo o yo con el universo, sí, así mismo trabajamos. Porque si no estoy contento, la marimba no la toco ni por los berracos. No la hago porque pues no se puede. O sea, ella es un instrumento de alegría, entonces, ¿por qué trabajar con ella cuando uno está triste? Ya, entonces, pues, ahí la trabajamos y pues, ¿qué más les cuento de ella? Es que Javi me dice que no se puede decir muchas cosas porque el abuelo le dijo, ¿ya? Entonces, bueno. Tiene su secreto también. Sí, tiene su vaina. Por eso, voy a decir esto aquí que casi no se dice. Ajá. Por eso yo nunca le compro material de chonta ni de guadua a nadie. ¿Por qué razón? Porque no me dan las garantías de lo que yo necesito que tenga ese material. Ni siquiera la energía. Si no tiene las garantías que yo requiero, cuando usted compre la marimba, va a decir, Absalón me hizo una marimba mala. Y Absalón no va a correr ese riesgo jamás. Usted, la marimba que compre de Absalón Sinisterra, debe irse orgulloso porque es una marimba que suena bonito, que suena bien, que está bien afinada, ¿ya? Y ante todo le va a durar un montón. Bueno, pues es una travesía hacer un piano de la selva de las manos de Absalón Sinisterra, y hoy la disfrutamos a través de Acústicos en Evolución, a través de la UD Estéreo 90.4 FM, somos la verdadera alternativa de la radio. Vamos con travesía, una travesía musical que hemos conocido en esta tarde con un músico colombiano. Nos encanta lo nuestro, nos encanta resaltar el trabajo y la música de nuestros artistas. Vamos a saludar por acá en Facebook, que transmitimos en vivo, a Mauricio
Arismendi Vidal dice, saludos desde la zona sur de Chile, hermanos, Puerto Montt. Acá también llueve, pero así es nuestra madre tierra. Saludos, Absalón, Afropacífico y éxito. Gracias a Mauricio Arismendi, que nos ve a través de Facebook, y bienvenido a la verdadera alternativa de la radio. Es Absalón Sinisterra y Afropacífico en Acústicos en Evolución. Bueno, ¿puedo decir algo antes de empezar la canción? Claro, claro, claro. Los micrófonos son suyos. Bueno, un agradecimiento inmenso a un productor bogotano que fue quien nos abrió las puertas de su casa, de sus estudios, para hacer esta canción Travesía. Y les hablo de Diego Amorocho, es un bogotano juicioso que ama las músicas tradicionales colombianas. Y cuando él me conoció, me pidió que le hiciera un trabajo musical. Y bueno, lo hicimos. Y cuando yo le pedí después que quería hacer algo pues con lo que teníamos allí, entonces nosotros tenemos una canción bonita que se llama Biche Tumbacatria Rechón. Entonces él me dijo, vamos a grabar esa. Le dije, no, vamos a grabar Travesía. Entonces él me dijo, listo, vamos a grabar Travesía. Y gracias a Dios y a él, obviamente a los músicos, pero principalmente a él que nos dio la oportunidad, tenemos Travesía para ustedes y que estamos de lanzamiento en 8 días en Latino Power para que vayan y... Ahorita hablamos de ese punto para invitar a la gente. Sabroso. Y esto dice así. Una maleta de sueños, un camino bonito y extenso. Serán tu pasaporte que te acompañen en el momento. Destinado para aguantar, dispuesto a prosperar. Mi hermano, sigue pa'lante porque se puede llegar. Detrás de cada cosa hay una historia que contar. Oye, y para ser grande tienes siempre que aguantar. La vida es oportunidad, hay cosas que suelen pasar. Toma la decisión, llena tu vida de voluntad. La vida es oportunidad, hay cosas que suelen pasar. Toma la decisión, llena tu vida de voluntad. A ella oh, a ella oh, a ella oh, a ella oh, muchacho. Y con este swing nos vamos, que la tarde bonita. Ay, mi brother, sigue pa'lante, que ahí está lo que buscamos. ¿A quién le van a dar? Le guardan, que si está frío lo calentamos. Detrás de cada cosa hay una historia que contar. Y para ser grande tienes siempre que avanzar. La vida es oportunidad, hay cosas que suelen pasar. Toma la decisión, llena tu vida de voluntad. La vida es oportunidad, hay cosas que suelen pasar. Toma la decisión, llena tu vida de voluntad. No te canses de buscar. Disfruta la travesía. Hay a quien le van a darle guarda. Disfruta la travesía. Que si está frío lo calentamos. Disfruta la travesía. Nada en la vida es fácil. Disfruta la travesía. Absalón y Afropacífico. Sabor y puro corazón. Papá, vaya. ¡Ay, hombre! El brujo de la marimba. Con mucha fe y esperanza, disfruta la travesía. ¿A quién le van a dar de guarda? Disfruta la travesía. Que si está frío lo calentamos. Disfruta la travesía. En nada en la vida es fácil. Disfruta la travesía. Ay, soñar es el camino. Disfruta la travesía. Vive la vida y sé feliz. Disfruta la travesía. Levántate y sigue, mi hermano. Disfruta la travesía. La la la, a la la la. Disfruta la travesía. Ay, mamá, ¿y dónde está la vida que la quiero? Sabroso.
sabor y puro corazón. Vaya. Es Absalón, Sinisterra y Afropacífico en Acústicos en Evolución a través de los 90.4. Somos la U de Estéreo, emisora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, hoy emitiendo en directo desde la terraza Ágora en la Facultad de Ingeniería. Ahí estaremos hasta las 5 de la tarde conociendo toda esa travesía musical con Absalón Sinisterra. Gracias a los que están ahí conectados con nosotros. Pueden compartir a los que llegan a nuestro Facebook esta transmisión para que mucha más gente y el mundo entero conozca los sonidos del Pacífico colombiano, pero con Absalón Sinisterra en esta tarde. Por ahí está Cristian Cano que dice, estamos pendientes y firmes con esa travesía. Dice Cristian Cano. A Baos Aragón, le envía por ahí un dedito arriba. Excelente, saludo Chalo, un abrazo hermano a Baos Aragón. Y David 20, Timbiquí presente, Timbiquí está en la UD. Oiga, estos muchachos de Timbiquí no duermen, ¿no? Yo, imagínese que esta gente de Timbiquí, Cauca y todo el Pacífico, ahora que terminemos nosotros de aquí este momento maravilloso, ¿usted sabe qué va a pasar? ¿Para dónde vamos? Es viernes. Imagínese qué pasa con la gente de Timbiquí, en Guapi. Compa, esa gente, yo, forman su bochinche, cogen su cununo, cogen su marimba, cogen su bombo y hasta me fui. Y su guitarra. Y que no me esperen en la casa. Un saludo para mi gente bella del Pacífico, a los timbiquireños, gracias por estar ahí. Y bueno, vamos para adelante poco a poco. Vamos para adelante porque nada es fácil en la vida, pero si uno quiere y lucha por sus sueños y persiste, llega a donde quiere llegar, ¿no? Ahí está esa historia de vida, esa travesía que a todos nos toca de diferentes formas, pero a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí y los que están ahí viéndonos, nos ha tocado una travesía. Claro, bueno, cuando hice la canción Travesía, precisamente fue, nació del sueño propio, por luchar y buscar esas cosas, pero al terminar la canción me di cuenta que no era una canción para mí, sino para cada uno de nosotros. Ajá. Y pues eso... me alegra mucho saber que la canción digamos ya está para el público. Y pues también quiero agradecer. Esa canción tiene videolíric, ¿no? Está en sí, YouTube. Claro, si te la quieres aprender para cantarla, ahí la tienes. Y bueno, gracias a todos los que están ahí en línea, en las redes sociales, que nos están apoyando, porque la verdad que necesitamos ese tipo de cosas. Nosotros los proyectos como el de nosotros y muchos que son de músicas tradicionales, pues el camino a veces es complicado. Difícil. Y entonces nosotros pedimos que por favor nos sigan acompañando para que el camino sea más llevadero. Sí, no, es una travesía, como lo hemos mencionado, del músico independiente colombiano, ¿no? Sabemos que no es fácil, pero esos trabajos, hoy en día vemos el resultado. Por ejemplo, ayer conocíamos las nominaciones a los Latin Grammy 2018 y en su lista hay artistas que iniciaron de una manera independiente, autogestionados y que siguieron su sueño y están triunfando hoy y tienen un reconocimiento a nivel mundial. Así que ese es el mensaje también para aquellos que quieren ser músicos, que no se rindan, ¿no? Y que pues no va a ser fácil, nunca, nunca va a ser fácil. Pero hay una cosa bonita de todo eso y es que las cosas fáciles no se aprovechan como debe ser. Y no duran. No, yo creo que no. Pero bueno, de todas maneras, lo importante es que nosotros sabemos que los trabajos no son fáciles, pero nosotros los músicos tenemos algo más bonito. Porque aunque no es fácil, nos la llevamos con alegría. Porque tocar el bombo, el cununo, la marimba, la guitarra, bueno, cualquier instrumento nos hace la vida más o menos y eso es bonito. Y a propósito de eso, se dieron cuenta en esta canción de travesía que Absalón dejó el piano de la selva a un lado y llegó quien a tocar la marimba. Aquí todos tocan la marimba, ¿verdad? La verdad que sí. Bueno, César es uno de los músicos buenos que llegaron a la agrupación. Cuando yo lo miré tocar, o sea, él estaba tocando una competencia con otra agrupación. Entonces yo lo miré, el pelado toca bien, mano. Entonces yo me fui con esa inquietud para la casa y apenas hubo la oportunidad, pues lo llamé y lo convoqué y aquí está. Ya Torres, él está llegando a la agrupación, es un músico muy bueno con descendencia guapireña y pues todo músico que tenga como esas raíces de percusión de nosotros,
será bienvenido acá a la agrupación. Le hago una pregunta. Dígame. ¿Hay estilos de interpretar la marimba a diferencia de las notas que están en ella, pero hay un estilo que lleva cada quien en la interpretación? Claro, cada músico interpreta la marimba distinto, independientemente que todos interpretemos la juga, la rumba, el bunde, el currulao. Cada músico tiene su interpretación única. Ya, obviamente que hay muchos que digamos, dependen como hayan aprendido, se ligan a eso, se quedan, digamos, como aprendieron. Digamos, si le aprendieron al maestro Hugo Candelario, se quedan con lo que el maestro les enseñó y pues casi no... ¿Con la influencia? Sí, no buscan otras cosas, pero en su mayoría sí tienen su propio sello, su propio revoleteo. Bueno, vamos a hacer aquí una muestra de lo que es los estilos, ¿le parece? Eso se lleva en la música. Pues... Vamos a hacer ahí algo pequeñito con Absalón y después viene aquí el caballero también hace su interpretación. Bueno, y hacemos un mano a mano, ¿le parece? Listo. Hágale, de una. Bueno, listo. Esto es Acústicos en Evolución a través de los 90.4. Somos la UD, la verdadera alternativa de la radio, próximos a cumplir 18 años al aire. Bueno, vamos a hacer un ritmo tradicional que muy pocos lo hacen y se llama, no voy a decir cómo se llama, simplemente lo toco, porque es que a veces hay cosas. Ese es un ritmo tradicional del pueblo de San José. Sí, sí, sí. Sí, que se llama así más o menos. bueno, se llama Menea Bolsa, se llama Menea Bolsa. Y entonces, ¿Menea Bolsa? Sí, Menea Bolsa, y ese ritmo no lo tocan, o sea, aparentemente es fácil, pero tiene unas cuestiones en la percusión que no la toca todo el mundo. ¿Ya? Hagámoslo. Y... Vea, es que Javi toca de todo. Entonces, con este toque de Javi, yo hago esto. No, sigue. Y bueno. Ese es el Menea Bolsa. Menea Bolsa. Menea Bolsa. Ay, usted coge la suya, compa, y no la suelta hasta el lunes. Bueno, conocemos un poco más de los ritmos en esta tarde. No, es que Javi les va a contar a ustedes por qué es Menea Bolsa. Ah, okay. Menea Bolsa. Es que, vea, sucede que cuando hacían las fiestas anteriormente en los pueblos de nosotros, la gente no usaba calzoncillos ajustados. ¿Se da cuenta por qué me confundí? Eran pampanillas o boxer que le llaman ahora. Entonces, a lo que se iba bailando, el moneteo, se iba... Meneando la bolsa. Exactamente. Bueno, eso hace parte de la cultura de nuestro país, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, claro. Bueno, vamos a saludar a la gente que va uniéndose a esta transmisión. Vamos acercándonos al final de Acústicos en Evolución por el día de hoy. Pero quiero que Absalón, antes de continuar con más música, nos invite a su próximo toque aquí en Bogotá y también a que conozca lo que es ese nuevo material, ¿no? Una nueva producción musical que se prepara, sencillos que ya vemos a través de las redes sociales y plataformas digitales. Bueno, de todas maneras, muchísimas gracias a la UD por compartir con nosotros estos momentos, yo, Dani, que la verdad que son importantes, lo necesitábamos. Y como usted lo dijo, estamos de lanzamiento la próxima semana del sencillo Travesía. Seguramente ustedes no han mirado mucho porque pues las redes sociales de nosotros, digamos, están un poco pobres. Pero pues a los 21 que tenemos y los 5 públicos que siempre van, que se inviten cada uno de esos 50 personas, y se reproduce, ¿no? Son como 250. Claro, necesitamos que Latino Power se llene el día viernes para que ustedes escuchen toda la travesía
de Absalón Afropacífico. La verdad que van a escuchar las 14 canciones que tenemos para ustedes ese día. De las 14 canciones hay una cover, porque pues es una canción muy importante del Pacífico y pues la vamos a tocar. Entonces queremos que ustedes conozcan el proceso de Absalón y Afropacífico ese día, musicalmente. Por allí han pasado, por esta agrupación han pasado más de 30 músicos de distintas regiones del país, y a cada uno de ellos le doy las gracias por llegar y aportar para que Afropacífico siga creciendo. La verdad que sin ellos pues no estaríamos donde estamos, y están totalmente invitados. Venga, venga, que esto no es comercial, pero es sabroso. Venga, venga, vayan a ver. Venga, que hay biche, tumbacatria y arrechón. Eso lo vamos a disfrutar ese día. Recuérdeme la fecha. Viernes 28 en Latino Power. Listo, listo, ahí estaremos con Absalón y Afropacífico. Vamos llegando al final, pero tenemos una canción más. Y me deben un mano a mano. Yo creo que... Ah, caramba. No, no, pero vamos con las canciones. Bueno, vamos con las canciones. Yo creo que viene Biche y Barco Pesquero. Listo. En ahí la voz está de Javi. Absalón Sinisterra y su grupo Afropacífico, a través de Acústicos en Evolución, de la verdadera alternativa de la radio. Para alegrar una fiesta se necesita un buen sabor. Pónganle picante con sabrosura a este son. Con una nena hermosa que mueva su cuerpo y bien caderón. Saca a tu pareja, sácala nomás. No pongas problema si vino a bailar. Es que ella está contenta, ay, porque ha tomado, ay, porque ha tomado tumba, catre y arrechón. Es que ella está contenta, ay, porque ha tomado, ay, porque ha tomado tumba, catre y arrechón. Ay, biche, tumba, catre y arrechón. Ay, biche, tumba, catre y arrechón. Invitando a Colombia, a todo el mundo de corazón, para que dejemos la indiferencia con este son. Por las calles de Cali mire pasar un gran mujerón. Ay, hombre. La invité a mi fiesta y allí mismito me aceptó. Saca a tu pareja, sácala nomás. No pongas problema si vino a bailar. Saca a tu pareja, sácala nomás. No, no, no pongas problema si vino a bailar. Es que ella está contenta, ay, porque ha tomado, ay, porque ha tomado tumba, catre y arrechón. Es que ella está contenta, ay, porque ha tomado, ay, porque ha tomado tumba, catre y arrechón. Ay, biche, tumba, catre y arrechón. Buenaventura, Valle del Cauca, tumba, catre y arrechón. Y en Timbiquí, en el Chocó, tumba, catre y arrechón. Oiga, compay, ¿por qué ha tomado? Tumba, catre y arrechón. Oiga, compay, ¿por qué ha tomado? Tumba, catre y arrechón. Y dale uno y dale dos, tumba, catre y arrechón. Y dale uno y dale dos. Ay, biche, tumba, catre y arrechón. Ay, biche, tumba, catre y arrechón. Bichecito para este viernes frío.
contenta. Ay, porque ha tomado, ay, porque ha tomado tumba catre y arrecho. Es que ella está contenta. Ay, porque ha tomado, ay, porque ha tomado tumba catre y arrecho. Ay, biche, ay, biche, tumba catre y arrecho. Ay, biche, ay, biche, tumba catre y arrecho. Toma, muchachos, nos vimos. Tumba catre y arrecho. Tumba catre y arrecho. Tumba catre y arrecho. Tumba catre y arrecho. Ahí. Aplauso para Absalón y Afropacífico, Tumba Catre y Arrechón, bebidas tradicionales del Pacífico colombiano que no pueden faltar en un día como hoy, ya lo mencionaba en Timbiquí y en todo Colombia, puede ser así. Sí, la verdad que cuando se hizo esa canción se pensó en que la gente fuera a gozar con Biche, Tumba Catre y Arrechón. El nombre está un poco largo, pero pues, para que no nos olvidemos que esas bebidas son importantes. Claro, ya uno sabe que va a ir a pedir al Pacífico y a Timbiquí cuando lo visite. Hombre, toditos ustedes cuando lleguen a Timbiquí. Pero ¿cuál recomienda después de los tres? Porque uno vaya, uno se equivoque y se dañe todo el paseo. No, lo que pasa es que cada uno tiene una cosa, o sea, cada uno es para una cosa distinta. Aunque okay, todos son para divertirse, pero pues, por ejemplo, el biche curado es una bebida medicinal que es muy bueno para las mujeres. Antes, durante y después de la visita, ¿no?, de ella. Okay. Y también, pues, para los hombres, cada quien manda a hacer su bochinche, su botella, para que le dure, y usted sabe, hasta el lunes. Y bueno, y el arrechón, pues, que es como un Bailey, es una bebida afrodisíaca, bonita, sabrosa, para usted tomarla, sugieren que acompañado. Igual que el tumbacate, también sugieren que acompañado, porque son bebidas muy sabrosas. Bueno, ahí la tenemos de referencia, gracias a Salón, a sus muchachos Afropacífico por estar en esta tarde. Saben que la UD Estéreo siempre tendrá los micrófonos y las puertas abiertas para su música y para todo lo que venga. Vamos a cerrar este espacio, ¿vale? Vamos a cerrar con Barco. Barco pequeño. ¿Esto hace parte de la nueva producción musical o ya venía de las anteriores? Barco hace parte de la producción anterior, es una canción muy bonita, con una historia particular pero hermosa. Bueno, para que lo tenga ahí en cuenta. Así llegamos al final de Acústicos en Evolución en esta tarde de viernes desde la terraza Ágora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital. Alfredo Ardila Godoy es nuestro director general, Dani Tamayo es mi nombre. Me encanta acompañarlos cada viernes con la música de la UD Estéreo. Somos la verdadera alternativa de la radio. Ya viene toda la información cultural con los amantes del Círculo Polar. Quédese ahí con Absalón y Afropacífico. Aplauso para ellos, por favor. Chao, chao. El barco pesquero que va por la mar, el barco pesquero que va por la mar, se ha llevado a mi negrita, quién sabe a dónde va. Del puerto de Buenaventura salió a navegar, y a Cartagena de India di que fue a parar, y a Cartagena de India di que fue a parar. Ay, barco pesquero, barco marinero, ay, barco pesquero, barco marinero, no te lleves mi negrita y vos sabes cuánto la quiero yo. Ay, barco pesquero, barco marinero, ay, barco pesquero, barco marinero. Barco pesquero, no te lleve mi amor. Oye, barco pesquero, no te lleve mi amor. Porque es que ella se ha llevado mi vida y mi corazón. Estoy esperando en la bahía que me hagas el favor de traerme a mi negrita. No te lleve mi amor, de traerme a mi negrita. No te lleve mi amor. Ay, barco pesquero, barco marinero, ay, barco pesquero, barco marinero, no te lleves mi negrita y vos sabes.
cuánto la quiero yo. Hay barco pesquero, barco marinero. Hay barco pesquero, barco marinero. Barco pesquero, no te lleves mi amor. Ahí llegó como las olas, las olas del mar. Ahí llegó como las olas, las olas del mar. Cuando llegan a la orilla, a la arena a visitar. Y de aquí pues no me voy hasta que no la vuelva a ver. Decime barco marinero, decime por qué se fue. Decime barco marinero, decime por qué se fue. Ay, barco pesquero, barco marinero, hay barco pesquero, barco marinero. No te lleves mi negrita y vos sabes cuánto la quiero yo. Hay barco pesquero, barco marinero, hay barco pesquero, barco marinero. Barco, barco, marinero, barco, 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 marinero, barco, 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 marinero, barco, 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 marinero, barco, barco, marinero, barco, barco, barco pesquero, barco, barco, marinero, barco, barco, barco pesquero, barco, 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 marinero, barco, 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 marinero, barco, 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 marinero, barco, barco, marinero, barco, barco, barco pesquero, barco, barco, marinero, barco, barco, barco pesquero, barco, barco, marinero, barco paseador. Bueno, barco paseador.